regresan algunos por ahí que eran nuestros favoritos. Pero oye, Celines, fíjate que en esta cuarentena la ex basquetbolista puertorriqueña Carla Cortijo le dio rienda suelta a su imaginación y pasión por los valores. Esto me encanta, porque ahora se puso a desarrollar unos bolsos ideales para los que son amantes del deporte. Claro, y mira qué bueno, ¿no? Que la pandemia está como que sacando el otro yo en cada uno de nosotros. Otras habilidades. Claro que sí. Vamos a ver qué dice Cali Esther Toro, que habló con ella y nos cuenta más. Perder su trabajo como coordinadora de deportes en el municipio de Carolina para Carla Cortijo fue la razón perfecta que la llevó a reinventarse. Amante del deporte del baloncesto, la reconocida atleta dio rienda al sueño de tener una línea de carteras utilizando balones. Era algo que lo hacía de hobby para mí, para mis amistades. Y cuando sucedió esto de la pandemia, que me quedé desempleada, pues mira, tenía que buscar un plan B. Así se adentró en la confección de las carteras, todas diferentes y con su toque, pues es ella quien las crea. Estas carteras yo compro el balón y las hago desde cero. Es un proceso bastante complicado, ¿verdad? Tengo que cortarle el medio, como ven por aquí, tengo que cortarle el medio, pegarle lo que son estos tíos que yo le digo, el zipper, comprarle esto. O sea, yo empiezo desde cero. Yo la reconstruyo totalmente y la hago. Los tamaños y formas son variadas, al igual que su uso. Hago todos balones, hago de tenis, de voleibol, de soccer, todos los deportes que tengan balones. Pero este tipo de cartera no es la única producción que realiza Carla. Ella también se ha adentrado en el mundo de la moda. Hago trajes de baños para hombres y mujeres, hago bodysuit. Este top que tengo aquí yo también lo diseñé, el pantalón también lo diseñé, que yo prácticamente hago de todo. Yo digo que Dios, todo cosido, ¿sabes? Yo empiezo desde cero, compro las telas y hago el diseño con los patrones y todo, ¿sabes? Bien hecho y pues sí, hago de todo un poco. Carla no estudió costura ni diseño. Según relató, es un arte aprendido de su abuela. Ella era costurera y desde chiquita siempre me sentaba a verla así, como que era algo que me llamaba la atención, pero nunca lo pude ejercer porque siempre me dediqué al baloncesto. La venta de los productos Cortijo Sánchez Design es mediante la red social Instagram. La ex baloncelista continúa desempleada, por lo que considera expandir su negocio a un local comercial sin perder el toque artesanal. Yo creo que si tú no te has reinventado en esta cuarentena, mira, yo por lo menos le saqué provecho, le saqué algo positivo a esto negativo. Y sí, sigo desempleada, pero esto pues me ha ayudado un poquito pues a mantenerme, ¿verdad? Como lo dice ahí. Para Telenoticias, Cali Esther Toro. Bravo, ¡bravo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Excelente! Óyeme, de verdad, ¿qué es lo que te digo? Yo, hay que desarrollar nuestras cosas. Yo te voy a poner a actuar a ti. ¿A mí me vas a poner a actuar? ¿Ese es tu otro yo? Ay, no, pero es que yo no me aprendo los scripts. Yo no me así, no tengo como que buena memoria. Yo te ayudo. ¿De verdad? Adamaris te ayuda también. Oh, si tengo dos actrices, me tienen que poner a actuar. Me tienen que dar unas clasecitas, for sure. Te lo prometo. Me parece espectacular. Pero